El pacto histórico avanza con la recta final de las elecciones presidenciales. Su reto es conseguir por lo menos 1.5 millones de votos para la segunda vuelta. El pacto histórico necesita conseguir por lo menos 1.500.000 votos para poder ganar la segunda vuelta presidencial. Quiero agradecerle a los más de 433.000 ciudadanos y ciudadanas que optamos por el cambio, por vivir mejor, por una Colombia más humana y más decente. Lo segundo es que el próximo 19 no nos olvidemos de volver a salir temprano. Ese es de verdad el cuello de botella. Faltaban 5 minutos para las 4 por el champañá y habían siquiera unas 500 personas haciendo cola por fuera. Por lo menos unas 1.000 personas en solamente ese puesto de votación pudieron haberse quedado sin votar. ¿Qué quiere decir? A votar temprano. Segundo, esta gente que no pudo votar pues va a tener que madrugar y tener que de tarea conseguirse otro amigo, otra amiga más que nos ayude. Vamos a ganar. Nariño no solamente es el ejemplo. De todos los 32 departamentos de la nación, 26 ganamos, y en unos de manera contundente, como Valle, Cauca, Nariño, Putumayo. Vamos a repetir ese ejercicio. Nos falta 1 millón de votos. No se deje creer que vamos a perder porque los demás sumados tienen no sé cuántos votos más que nosotros. La vida real y en aritmética nos falta 1 millón de votos. En cambio, al que quedó de segundo le faltan más de 3 millones. Entonces nos queda más fácil nosotros llegar a ganar. En Nariño avanza la estrategia para continuar la sensibilización en los sectores apartados del departamento.